por motivos ajenos a la voluntad de aquí de la municipalidad no pueden estar presentes acá, a los presidentes y gerentes de las diferentes modalidades de transporte que nacen aquí en Pastaza, a los ciudadanos presentes, a los funcionarios a contrato, también felicitarles por aquí estar presidiendo esta reunión en este día. Y también decirle, señor alcalde, pues, que aquí estamos nuevamente con la misma problemática, pero ahora ya con fundamentos legales, fundamentos y resoluciones de parte de un organismo regulador y controlador que es la Agencia de Tránsito. De antemano quiero yo dar paso y la bienvenida al tecnólogo Jorge Calderón, presidente nacional de Taxis del Ecuador, quien va a hacer una intervención más a fondo sobre el tema en cual nos estamos reuniendo y reunidos todo el transporte de Pastaza por un mismo bien, por un mismo fundamento y objetivo a donde queremos llegar, que se hagan bien las cosas dentro de las instituciones y no se vulneren los derechos de ningún ciudadano y de ningún organismo. Señor Jorge Calderón, presente. Estimado doctor Roberto de la Torre Andrade, digno alcalde de la ciudad del Puyo y presidente del directorio de la Transman Comunidad de los cantones que convergen la provincia de Pastaza. Estimada señorita concejal, señores concejales, compañero Alex Sánchez, presidente de la Unión Provincial de Taxistas de esta importante provincia de la patria ecuatoriana, señores directores departamentales, compañeros dirigentes de los diferentes modales del transporte organizado de la ciudad y la provincia, señores de los medios de comunicación, ingeniero Richard Méndez, gerente general de la empresa pública municipal de la Transman Comunidad, estimado señor alcalde y señores concejales, primero queremos expresarles el agradecimiento por tener esa vocación de ser eminentemente un cuerpo colegiado democrático, que dan la posibilidad para que los diferentes sectores de la ciudad puedan venir al Consejo en pleno a expresar su incomodidad. Queremos, señor alcalde, manifestarle que algo sui generis, en esta ciudad, en este cantón, en esta provincia, existen hijos de la Amazonía con dignidad, con altura, con valentía, que le piden a la autoridad de control y de la Transman Comunidad no a la corrupción, no a la creación de cupos, de creación de cooperativas y compañías. No es posible, estimado señor alcalde. Nosotros hemos compartido un sinnúmero de reuniones con su autoridad y en usted se ha reflejado ese hombre de bien, ese alcalde con dignidad, ese alcalde con altura. Y queremos ponerle a usted y a los señores concejales lo que lamentablemente es una vergüenza nacional, lo que viene ocurriendo en el municipio, uno de los más grandes del país, lo que es el municipio de Quito. En un año se pretende crear 13.000 cupos y no solamente que están involucrados dos señores concejales, hay más concejales, hay más directores, hay más técnicos, así como en el país hay buenos curitas, también hay malos curitas. Así como en el Ecuador hay ciudadanos coyoteros de seres humanos, también existen en todas las partes del país coyoteros del transporte que se enriquecen fácilmente queriendo crear cooperativas, compañías o el incremento de cupos. Y quiero poner en su conocimiento, señor alcalde, no es posible que ahora intervengan las fiscalías a los municipios porque no exhortan, no vigilan ni cumplen lo que señala la ley de transporte del artículo 30, numeral 5. Que las políticas nacionales que las puedan tomar los municipios tienen que observarlo a través de lo que señala una ley orgánica superior, porque los municipios tienen autoridad y facultad de crear y generar ordenanzas para el buen vivir de los ciudadanos. Pero cuando se trata de tránsito y transporte terrestre, tenemos tres leyes orgánicas superiores: la ley de transporte terrestre, el Código Orgánico Integral Penal y la ley de economía popular y solidaria. Y también es importante alertar y prevenir, señor alcalde, a su autoridad, a los señores concejales, este señor extranjero de ingrata recordación para la transportación nacional, Alberto Buendía, fue destituido de la Man Comunidad del Norte, que converge 16 cantones de la patria y que lo preside el señor alcalde de la ciudad de Ibarra, el ingeniero Álvaro Castillo Aguirre.
Lo habíamos demostrado al señor alcalde que este español en todos los cantones que convergen estuvo haciendo estudios apadrinados, comprometidos, queriendo crear cooperativas, compañías, para que de los recintos más lejanos vengan a la parte humana a contribuir con el caos vehicular y la contaminación. Este mal ciudadano extranjero fue destituido por su comportamiento irregular. Y lamentamos al conocer que el señor está cobrando cerca de $27,000 por un estudio, cuando estos estudios profesionales de ecuatorianos no tienen más de un valor de $10,000 y lo hace pegado a la realidad. Hoy por hoy hemos podido escuchar la posición del señor alcalde, la posición del señor técnico de la empresa pública de la Transmancomunidad, que en la ciudad de Puyo no amerita que se pueda incrementar buses urbanos, se puede incrementar taxis en la ciudad. Pero lo peligroso es que los recintos de 4, 5, 6, 7 kilómetros se está queriendo dar la creación de cooperativas y compañías para que todos esos vehículos vengan a ubicarse en la parte urbana, ocasionando malestar, competencia desleal, que angustiaría la escuálida economía de los señores transportistas históricos y emblemáticos que por décadas vienen sirviendo profesionalmente en favor de los ciudadanos y los usuarios. La media, la técnica manifiesta que por cada millón de habitantes la norma internacional se necesita 3,000 taxis. Estimado señor alcalde y señores concejales, si ustedes nos permiten, con la experiencia que tenemos como Federación de Taxis del Ecuador, que hemos podido contribuir a los municipios del Ecuador con parámetros, con metodologías, pues podríamos participar en calidad de veedores para poder contribuir en la parte técnica. Y si es que algún momento podría determinarse en que en algún cantón ameritaría el aumento de una unidad, nosotros seríamos altamente respetuosos. Además, existe vigente el decreto ejecutivo 1213, señala que a partir del año 2016 todo incremento de flota vehicular de cualquier modal de transporte, estas unidades deberán de ser matriculadas a nombre de la compañía para acabar con los coyoteros y con los ciudadanos que están acostumbrados a vivir alegre y fácilmente y hacer negocio del transporte. Lo que aspiramos, señor alcalde, que esta generación de malestar de los señores transportistas, que reconozco que con usted ha sido una autoridad muy democrática, de puertas abiertas, invitamos a seguir manteniendo ese diálogo a altura, que es lo que más requieren y necesitan los seres humanos. La mejor actitud de políticos serios como ustedes es mantener buenas relaciones con los transportistas. La mejor encuestadora, la mejor CEDATOS que en el Ecuador se puede encontrar es el señor taxista, que es el ciudadano que habla bien o mal y la verdad de cada autoridad y de cada político. Existe, por las presiones y las gestiones que lo ha realizado la dirigencia de la provincia de Pastaza, un exhorto de parte de la Agencia Nacional de Tránsito con 7 lineamientos técnicos al señor gerente de la Transmancomunidad. Esto invita a usted, señor alcalde, a ustedes, señores concejales, a jurarse en sano. No permitan que este atropello se dé a la dignidad de hijos, de hermanos, transportistas, sus familias de toda la vida, y que más bien se podría recomendar hacer un nuevo estudio con una universidad cercana a la ciudad de Puyo que tenga hijos que manejen lo que es la parte de ingeniería técnica para que los mismos sean transparentes y que en base a eso pueda existir justicia social. Lo que está haciendo esta empresa de este señor español tiene carácter de nulo porque carece de conocimiento, de capacidad y experiencia, y en las ciudades donde ha querido asentar y crear cooperativas y compañías siempre le hemos dañado la fiesta. Y aspiramos, con su temple, con su seriedad, con su cordura, señor alcalde y señores concejales, por el buen vivir de Puyo y de Pastaza, no a la creación de cooperativas y compañías. Aquí existe una dirigencia provincial y nacional que recorremos la patria, recorremos los municipios del país pidiéndoles paren la corrupción. Existen municipios traviesos, pero aquí a usted, señor alcalde, valoramos su lineamiento de transparencia y consideramos que aquí va a imperar el respeto, la observancia de la ley y el exhorto que lo hace la Agencia Nacional de Tránsito.
aspiramos que a través de esta comisión y de esta exposición, usted como autoridad, como alcalde de la ciudad y ustedes, señores concejales, que en esta participación podemos valorar el conocimiento, el respeto, la contribución, la facilitación de los señores concejales, demuestra que es un consejo de porvenir, un consejo formado por representantes de la ciudadanía que tiene el compromiso de pensar en el presente y el futuro de Puyo, de Pastaza y de La Pacha. Aspiramos, estimado señor alcalde, que lo que pasó en Quito no sea un mal ejemplo para el resto de ciudades del Ecuador, porque Quito es una vergüenza nacional. Todos los ciudadanos hablan mal del municipio, de los concejales y de ciertos malos coyoteros dirigentes del transporte. Aquí en esta provincia existen buenos transportistas, buenos dirigentes, buenos ciudadanos. Junto a usted, al municipio y la alcaldía, queremos y le pedimos la atención, que se pare y que no se permita la creación de buses, la creación de taxis, la creación de camionetas y del resto de modalidades, porque tiene toda la plenitud de competencia la Transman Comunidad. Y le pedimos ese exhorto con respeto, con afecto y con altura. Muchas gracias, señor alcalde. Que al crear cooperativas de buses o más buses, más
más unidades, le quito el trabajo al taxi. Yo creo que entendamos las dos cosas. El taxi es un servicio comercial. El bus es un servicio público. Es un servicio público masificado, creado ¿para qué? Para servir a los más pobres, con la obligación de transportar al pasajero que sea discapacitado, mayor de edad, menor de edad, a mitad de precio. El taxi no está obligado a eso. El taxi hace un transporte comercial, van 4 niños a la escuela, van 2 niños a la escuela y cobra su carrera, y es correcto, esa es la norma. Pero el bus sí tiene la obligación de llevarlo a mitad de precio. Por lo tanto, nosotros consideramos que sí hay un déficit de transporte urbano masivo en la ciudad de Cruz. Y en ese sentido, no hemos sostenido. Hemos revisado con mucha atención como directorio los estudios que nos han presentado, los hemos juzgado, los hemos contrastado, y por eso hemos tomado decisiones que no siempre van apegadas a lo que el que estudia nos recomienda, y así lo hemos hecho. Y en todo caso, nosotros sí hemos evaluado. Segundo, mire, a veces a lo mejor el desconocimiento nos lleva a decir muchas cosas. La mancomunidad preparó los TDR para este estudio y los aprobó en octubre del 2016. Contrató el 18 de noviembre del 2016. La ART, que es una entidad reguladora, porque la competencia la tenemos nosotros, le hemos puesto a disposición del Consejo de Competencia. Señores, si ustedes creen que nosotros hemos cometido un error, se la devolvemos, administren. Pero hay que tomar decisiones, cualquiera que sea, hay que tomar decisiones. Entonces, la ART notifica a la transcomunidad sobre la resolución 108 el 13 de marzo del 2017, pero fue firmada por las autoridades de transcomunidad el 30 de noviembre del 2016. Lo que quiero hacer recaer, señor presidente, que los estudios fueron hechos antes de que exista esa regulación 108. Por lo tanto, mal puede aplicarse normas que no existían, que no estaban vigentes. Había una norma muy antigua que es la que estaba en vigencia. De todas maneras, de lo que yo conozco, la transcomunidad hizo un directorio en Aracuno el 28 de marzo y tomó decisión, en realidad, así es. Y nosotros, traduce, acabo de prestar el señor concejal el escrito de la notificación, sí, ¿no? De la notificación de la ANT, ¿qué nos dice? ¿Con qué fecha está, señor concejal? Allí está la fecha con que nos notifica al director. 4 de mayo. 4 de mayo de este año. Y a pesar de ello, creo ser bastante sensible a la angustia y a las peticiones. ¿Qué es lo que he hecho? Señor gerente de Transcomunidad, es mi criterio, porque no le puedo ordenar, yo no soy el administrador de él, es la autoridad administrativa. Le sugiero que paralice el proceso por ahora. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, el estudio no tiene por qué acomodarse en la resolución posterior, la resolución nuestra sí tiene que precautelar su integridad jurídica. Y por lo tanto, yo creo que hasta que hagamos la consulta a la ANT, hagamos la consulta al Consejo de Competencia, yo creo que dejemos la cosa ahí en stand-by para que nuestra actuación sea dentro de la ley. Ahora, doctor, veamos bien. En el año 2013, Cuyo es una ciudad que crece muy rápido. Crece casi al 4% anual, muy rápido. Y al año 2013, las cooperativas o compañías, como se llaman, de transporte urbano, usaban, me parece que 36 cupos de vehículos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Ha crecido la ciudad en ese tiempo aproximadamente en casi 14.000 habitantes. Primera cosa. Y no me estoy hablando de memoria, es bueno entrar al programa Proyecciones Poblacionales de Cantones por el INE de 2010 al 2020. Y podemos establecer con bastante precisión la población de Cuyo.
pero hay una demanda, Jorge. No es que estamos encaprichados y yo creo que sí, yo acepto el pedido suyo. Compartamos un análisis y de ese análisis saquemos conclusiones. Y primero, que no es con los taxistas, no tengo nada que hacer con los amigos taxistas. Además, soy tu mayor usuario. A pesar que tengo carro oficial, cada vez que salgo yo lo que hago es usar un taxi. Ese no es, mi problema, no tengo una inadversión. Pero, mire, en el año 2013, la Universidad Estatal Amazónica, si no estoy tan mal informado, tenía alrededor de 1.600 estudiantes. Hoy tiene 4.600 estudiantes. Entonces, ¿qué le quiero demostrar? Hay una demanda masiva, y esa demanda masiva no la podemos sustentar a base de transporte individualizado, de transporte de taxi, por ejemplo, porque implicaría crear una inmensa flota que lo único que nos va a traer es conflicto a ellos mismos, porque el rato, no hay duda, de la salida de clase se ocupará todo el parque, pero el resto pasará ocioso. Y sucede lo que ya acaba de también denunciar y lo que acaba de decir el señor Sánchez en otra oportunidad. El conflicto es que eso se convierte en cómplice de que muchos vehículos de la vecindad invadan. Nosotros no hemos creado ni una compañía de vecindad, ninguna, absolutamente ninguna, sino que más bien hemos preservado esa integridad. Entonces, yo no le veo el asunto. Entonces, yo le invito a que hagamos un estudio, porque esa demanda debe ser cubierta con transporte masivo. En todo caso, eso estamos para analizar, para revisar, porque a nosotros como ciudadanos, como autoridad, me toca precautelar también la movilidad de los pobres, de los que ya no tienen más allá de los 25 centavos, de los 15 centavos, y ahí está por eso la importancia del transporte de buses. Eso yo quiero señalar. Tampoco hemos pensado, don Jorge, hay un incremento exagerado. Estamos hablando de un incremento de apenas el 50% dividido en dos tramas de dos años, que implicaría 25% inicial. O sea, no es caso que estamos barriendo con todo. Así que eso es lo que yo le puedo señalar. El consejo, al crearse la transcomunidad, y esto lo hizo mucho antes de mi periodo, en el fondo se dio su competencia a la mancomunidad. Esta pues tendrá que estar convocada, inclusive esta semana, para conocer este oficio de la ANT, que no nos está ni siquiera poniendo prohibición. Lo que está diciendo es, sírvase hacer las correcciones del caso y pronúnciese. Entonces, por lo tanto, a nosotros ya hemos contestado las correcciones y ahora nos toca, no hay duda, como directorio, pronunciarnos. Y tenga la seguridad que habrá la mayor de las mesuras y precautelar el bienestar de los pobladores por encima de todo, pero sin agredir a los otros intereses, como son los transportistas de taxi. Y tampoco de los buses, que esa es la verdad. Yo le pido un punto. Estimado señor alcalde, me siento muy agradecido de su atención, de su amabilidad y de los señores concejales. Quiero poner en su conocimiento, hace unos meses anteriormente le visité su despacho y le hablamos de un propósito, de un proyecto bonito, de que los taxis migremos a los autos utilitarios, como son las grandes ciudades europeas, las grandes ciudades asiáticas, las grandes ciudades americanas. Decirle, estimado señor alcalde, la Federación de Taxis del Ecuador, con dignidad, conseguimos en enero de este año el informe favorable del Ministerio de Transporte para los vehículos de alta gama, y en abril de este